¿Qué decías, Jacobe? Ahora me olvido. Sobre Macri. Sobre el discurso de Macri. El factor Vidal, ¿vos crees que va a pesar en esta elección, en este tramo final? El factor Vidal es el que más está pesando. Dentro del 9% de indecisos que tenemos todas las encuestas, 9, 10, 11% de indecisos, lo único que la gente valora es a Vidal. Porque los que valoran alguna otra cosa, los que valoran a Cristina, o los que valoran a Macri, o los que valoran a Bullrich, ya decidieron su voto. Lo único que queda es Vidal. El fenómeno de Vidal es muy raro. Para que se den una idea, cuando cruzamos la imagen de Macri con la imagen de Cristina, no hay nadie en la Argentina que tenga imagen positiva de los dos. ¿Sí? Son claramente opuestos. Es uno u otro. Es uno u otro. Pero sí hay gente que tiene imagen positiva de Cristina y de Vidal a la vez. Claro. Vidal está en otro lugar. Bueno, fíjate que Macri en la última semana de campaña no hace campaña en el conurbano, está solamente Vidal. El acto que veíamos hoy es de azul y ya después se va al interior, a las provincias, y cierra el presidente en Córdoba. Exactamente. Bueno, Cristina, que le venía haciendo la campaña al macrismo, cuando Cristina se ponía agresiva, le hacía la campaña, ahora una Cristina que se mueve de posición no consigue más votos, pero consigue no irritar a la gente. Y entonces cambia el rol de víctimas y victimarios que vimos en el 15. ¿No? A ver, el factor Vidal en el último tramo de la campaña. En la recta final, Vidal salió a la cancha con todo. Busca revertir la tendencia de las encuestas que la dan ganadora a Cristina y mejorar la intención de voto de sus candidatos. Para eso está con ellos en cada acto y ahora también está con las máximas divas de la televisión. La gobernadora María Eugenia Vidal. Gobernadora, muchas gracias. Con todo, Dios mío, yo me canso de ver los sitios a los que van, en los que se presentan, la gente con la que tiene que hablar, y las fotos, y los besos, y los discursos. En campaña me estoy refiriendo, ¿no? Pero igual agotador. También, yo ya recorrí la provincia como gobernadora, toda la provincia, que son 135 ciudades de nuevo. A veces no le dicen no que voy a ir yo. Le dice, va a venir un funcionario de la provincia. Ah, no dice quién. Yo. Y aparezco yo, dice. Y aparezco yo. Y así como que nadie espera. Claro, y es más lindo. Es más lindo la sorpresa. ¿Quién es esta chica? María Eugenia. Buenas noches a todos. Hola, Susana. Hola, chicas. ¿Cómo? Hola, buenas noches a todos. Tranquilos. Tengo unos juanetes en los pies que le doy duro. Porque camina mucho por la provincia. Es una mujer de barrio. Lilita es una mujer de barrio. Barrió con todo. Ahora, yo no sé cuál es la verdadera. Es que no damos abasto con una, tenemos que ser dos. Pero somos iguales. Yo la necesito esta semana, la necesitaría. ¡Ay, sí! En un par de lugares. Claro, para que juntas. Toque el timbre. Sí, por favor. Claro. Es que si no, no damos abasto, Su. Sí, yo sé. Me impresiona. Están mis hijos ahí, les mando un beso. Están de verdad. No se confundan, porque está igual. Se van con ella después. Ay, qué genial. Gracias, gracias por esta visita. Porque gracias a vos, Susana. No, un placer. No, gracias a ustedes. Yo les digo que no hay tiempo, ¿eh? Bueno. Tengo que seguir recorriendo. Recorrer. Y vestida igual está. Igual. Sí, pero me voy a sacar igual. Los tacos porque ya no doy más. Ya tengo... Sacados. Sí. Chau, chicas. Chau, gracias. ¿La presencia de Vidal en los medios será suficiente para ganarle a Cristina en las PASO? Bueno, un poco lo que decía la imitadora de Vidal con Susana, ¿no? Es esto un poco cierto, ¿no? De que la están haciendo recorrer absolutamente todo. Otra que propia Vidal diciendo, ojalá tuviera una doble, ¿no? Para que pueda recorrer el conurbano. Ahora, a esta altura... Yo estoy, otra que mide bien en la provincia, otra que mide bien en la provincia es Carrió. Y otro fenómeno destapado es el de Ocaña. Ocaña está a 2 puntos arriba que la misma boleta de Bullrich. Sí, el problema de Cambiemos es Bullrich, ese tema Bullrich. A ver, es el Aníbal... Sobre todo con lo que dijo ayer, ¿no? A mí me parece que es el Aníbal Fernández de Cambiemos, porque no para de equivocarse en la campaña. ¿Qué voto propio le suma Bullrich a la fórmula de Cambiemos? Se tiene que poner la campaña a la gobernadora. Me parece que la elección de Bullrich termina siendo irresponsable si terminan perdiendo la elección. ¿No tenían un candidato mejor? Yo tenía, pero la gobernadora no quiso.
Sí, y bueno, entonces por un capricho, las facturas, en un capricho te podés quedar fuera. Bueno, hoy se encontraron con la presidenta de la FUA sacando un comunicado criticando al candidato Bullrich, que además es una persona que va en el décimo lugar de la lista de Ocaña. No es cualquier persona la que está sacando un comunicado repudiando los dichos de Esteban Bullrich, que lo recordamos, dijo que como un logro de la gestión que había un pibe más adentro preso, adentro de las cárceles. No, perdón, no dijo eso. Fue un lapsus linguae donde él se trabuca y está queriendo decir un pibe delincuente, una cosa así quiere decir, y le sale pibe solo. Es un lapsus. ¿Es un logro meter eso un pibe delincuente en cana? Yo no voy a salir en defensa de Bullrich, pero se agarraron de eso. ¿Pero es un logro meter un pibe delincuente en cana? Porque del mismo modo lo que podemos hacer es agarrar el lapsus linguae de Recalde, el diputado Recalde, en la sesión de Debido, cuando dice, ¿por qué no nos juntamos todos para defender la impunidad? Pero si dijo lo que estamos, lo que todos... Yo lo que interpreto es que está hablando de un pibe... Lo de Bullrich, ¿por qué no nos juntamos todos para defender la impunidad? Yo lo que interpreto... Lo grave es que lo de campaña, por ahí. Yo lo que interpreto es... No, pero por supuesto, es un error. Yo lo que interpreto es un pibe delincuente. Pero no podés legitimarlo diciendo que lo dijo en serio. Si vos lo transmitís así, parece que lo dijo consciente. Él dijo que hay que meter en cana a los pibes. No. Igual como lapsus. Lo que se interpreta es un pibe delincuente. Y está mal, eso no puede ser un logro. La cara de Vidal. Déjame leerte, ningún pibe nace chorro, lo dijo la presidenta de la FUA, Josefina Mendoza. Recalde dice, ¿por qué no nos juntamos todos para defender la impunidad? Lo dice en la sesión de Debido, el diputado Recalde. Vamos a escuchar lo que es un lapsus lingüe, no podés decir que ese es el pensamiento del tipo. Tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva campaña del desierto. Esta es la nueva campaña del desierto. Pero no con la espada, sino con la educación. Todo un emprendimiento que están surgiendo en lugares como Matanzas, cervecerías artesanales, por ejemplo. ¿Te parece una cosa que no crece, pero está creciendo muchísimo? Es uno de los mercados que está creciendo. El Matanza en el conurbano. Ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la estás matando. Eso es lo que yo creo. Por eso es mi posición en contra del aborto. Salgan a comunicar ese enorme corazón que tienen, que no tiene un latido, tiene un cantito. No es un latido, no es el tutum, 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 tutum. Si lo escuchan bien el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno por la fuerza que tienen, dice, sí se puede, sí se puede, sí se puede. El camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso, un pibe más que está preso, un pibe más que está preso. La cara de Vidal ahí cuando él termina, completa su frase, después la corrige, ¿no? Porque después cuando habla también de Minichelli, corrige y va por el tema de la corrupción y demás. Pero creo que hoy salió a pedir disculpas, ¿no? Pero bueno, evidentemente Bullrich no le suma. Yo creo que es tan basta, la colección de metida de pata de Bullrich, que tiene de varios tipos. Yo creo que esta del lapsus no es importante porque no está expresando el pensamiento. Las que me parecen graves son la del ni una menos, la del aborto, esa es grave porque esa sí expresa un pensamiento, y la que dijo antes de ser candidato en Alemania, en Europa, respecto del Holocausto. Esas son graves porque esas sí expresan una contextura... La intelectual un poquito cuestionable. Ya, a mí me sorprende, porque es un tipo inteligente, Bullrich, ¿no? Y la cantidad de boludeces que ha dicho. Bueno, pero es para tener el ministro de Educación. Desde adentro de su espacio político, las frases que criticaron fue esta de los que trabajamos con candidatos vemos una cosa así y nos damos cuenta que no está en su salsa, digamos, está incómodo respecto al rol que está. Igualmente, ¿tiene algún rol o este tipo de cosas? Por ejemplo, el kirchnerismo sale a decir, bueno, imagínate, habla de un pibe preso, bueno, Patricia Bullrich, la represión, claramente. Pero por ahí lo que planteaba Mariana. Pero no es el kirchnerismo, insisto, Josefina Mendoza es candidata en la lista de Cambiemos, es candidata en la lista de Graciela Ocaña. Estoy hablando de los electorados. Presidenta de la FUA. Por eso estoy hablando, obviamente, que hubo una condena importante, incluso han salido también candidatos de Cambiemos a decir, estoy hablando del electorado. Obviamente, para el kirchnerismo ratifica que este es un gobierno represivo, de un gobierno que no quiere la educación y demás. El discurso típico del kirchnerismo.
Para el votante de Cambiemos, no sé si cambia demasiado. Para el votante duro de Cambiemos, tiene enfrente a Cristina, no cambia. Para el que está en el medio, digamos, este tipo de cosas, tener un candidato disruptivo. Que claro, dice, pero en el medio no hay nada, Maxi, ese es el problema. Boludez tras boludez. ¿Eso genera algún tipo de cambio de voto? Insisto, en el medio no hay nada. A esta elección, el electorado argentino llega con decisiones genéricas, de genéricos, predeterminadas, decisiones que ya tomó desde el 2015. La población argentina ya sabe desde el 2015 qué quiere hacer con el kirchnerismo y qué quiere hacer con Cambiemos. Y después, los candidatos lo que han logrado es que... Pero entonces falta que se den cuenta los encuestadores, porque están parejos. Tres grados a babor o tres grados a estribor. Pero no es que los candidatos estén haciendo la diferencia. ¿Massa no está en el medio? No, porque la ancha avenida del medio no existe. No es ni ancha, ni avenida, ni asfaltada, ni nada. Ya está consolidado el voto de un lado y del otro y hay que ver qué pasa. Exactamente. A ver, Carlos Menem, fíjense, bueno, otro de los temas que ha surgido en la campaña, hoy un acto del peronismo en La Rioja, bancando la candidatura de Carlos Menem, el diputado, el exgobernador de La Rioja, Vere Herrera, bueno, muy enojado porque la Cámara Nacional Electoral determinó que Menem no va a poder ser candidato el domingo. Si bien va a estar en la boleta, no puede ser candidato, no pueden sacarlo de la boleta porque no hay tiempo con el tema de las impresiones, y hoy salió todo el peronismo, sobre todo el peronismo de La Rioja, pero en general el peronismo nacional también, a bancar la candidatura de Menem en La Rioja. Porque mira, Carlos Menem, a 4 días de la elección, es un caso único en la historia democrática del país. No tan solo lo quieren proscribir a Carlos Menem, sino lo quieren ver preso, pero en ese espejo no se van a ver. No le vamos a alargar la mano los riojanos a nuestro querido Carlos Menem. Son tiempos muy duros y de ajustes. Y son tiempos en que no eran los tiempos cuando Carlos Menem agarró la patria. Había el 5000% de inflación. No había un mísero peso en el Banco Central. Estos tipos se ahogan en mar calmo. Menem en esa época nadó en un tsunami y la sacó a la patria. Es fuerte la imagen de Menem, vamos a verlo a los 87 años, ¿no? En una situación muy precaria, por ahí más desinteresado de la política. Lo que está muy interesado que Menem vaya en la boleta es el peronismo de La Rioja, ¿no? Porque que está bien en las encuestas. Y el gobernador, sobre todo. Menem, que expliquémoslo en dos líneas, está condenado por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Hay un fallo en el 2013 de un tribunal oral que lo condena a 7 años de prisión. Y hay un fallo de la Cámara de Casación Penal el mes pasado que ratifica la condena a 7 años de prisión y le establece además 14 años de inhabilitación para ejercer la función pública. Sobre esto, la Cámara Nacional Electoral dice no puede ser candidato el domingo. Sí, la Cámara dice eso, pero el fiscal Di Lello, 2 horas antes, que es el fiscal electoral que tenía que pronunciarse, dice que estaban pasados todos los plazos de la impugnación, que la boleta y la lista estaba oficializada desde el 26 de octubre, de junio, perdón, y que por eso no corría la impugnación en este caso. Es claramente un fallo político de los 2 jueces que integran la Cámara Nacional Electoral, que quisieron dar un fallo aleccionador, una resolución aleccionadora en un contexto político que estuvo cercado la semana pasada por todo lo que fue el debate de si echaban o no echaban a Julio De Vido y lo que puede pasar a partir de ahora con Cristina Kirchner, ¿no? Si llega a entrar en la Cámara de Senadores, porque me parece que abre ese debate y por eso... recién escuchábamos a Vere Herrera, pero el más duro de los discursos hoy en La Rioja, en la Plaza del Cid de Menem, fue del gobernador, de Sergio Casas, que era un gobernador, si se quiere, en el último tiempo, aliado de Mauricio Macri. Acá se está poniendo la vereda enfrente, es un dato para seguir eso. Porque ahora, acá los gobernadores hacen círculo cerrado. Desde el punto de vista de la justicia, ¿no? Porque hubo una discusión, vos escribiste un artículo interesante hoy, Pablo, en La Nación, respecto a muchos dicen, bueno, pero ¿por qué sigue siendo senador? Bueno, y la justicia dio en sus tiempos los plazos. La Cámara de Casación Penal, que recién el mes pasado, en junio, ratifica la condena del Tribunal Oral. No todos los temas tienen que llegar a la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, este es un tema de importancia institucional. Hay un senador en el medio, va a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, es una condena muy firme, es una condena muy firme. La justicia parece haber actuado en todas sus instancias cercando a Menem. Lo que no cercaron a Menem es la dirigencia política. ¿Pero es justicia una causa 20 años después? Ah, bueno, esa es otra discusión.
Eso es muy interesante. Lo que ¿cómo llega esa... Menem a ser senador, a seguir estando y a ser ahora candidato si la 20 años, no, 22, bueno, que lleva pero vamos a contar, vamos a contar una cosa. El 2013, ese fallo, es posterior a la elección de senador de Menem. Con lo cual no puede inhabilitar que Menem esté hoy en el Senado. Uh-huh. Lo que sí hace la justicia es decir, bueno, yo sí puedo evitar que vuelva a renovar la banca. Digamos, no, pues porque sí, ahora ya, a diferencia de la elección anterior, ahora Menem tiene dos condenas en tribunal oral y en la Cámara de Casación, cosa que no tenía antes, estaba procesado. ¿Sabes quién inventó la palabra multiprocesado para referirse a un político que tiene muchos procesamientos? Sí. Obviamente con relación a la Molinex, ¿no? Es una ironía. Multiprocesado. La senadora Cristina Kirchner hablando de Romero Feris, de Tato Romero Feris en el 2001, a quien se le impide jurar en la Cámara porque tenía un montón de procesamiento. Después los confirmaron, el tipo quedó realmente fuera de juego. Mirá lo que es esta calecita, ¿no? Que la Cámara Nacional Electoral, que ayer falla porque se tiene que pronunciar, está obligada a pronunciar.